Buenas noches, amigos de Memorias de Nuevo León. Eh, este mes de septiembre, pues es muy significativo para los regiomontanos porque se conmemora y se celebra la fundación de la ciudad. La tercera, ahorita, el profesor Jaime va a ampliar este tema. Pero es muy importante porque, eh, pues, el día en que esta ciudad empieza a trabajar, a funcionar, se celebra en este mes. Entonces, por eso decidimos invitar al maestro Dr. Jaime Treviño a que nos platique un tanto cuanto de la fundación, pero principalmente el rol y el papel que jugaron los ojos de Santa Lucía en esta fundación y posterior seguimiento de la ciudad de Monterrey. Eh, todos, la, todas las civilizaciones antiguas buscaron siempre pues tener cerca agua. El vital líquido le llaman, ¿verdad? Que cómo lo sufrimos hace meses. Este, y bueno, Monterrey, la gente que viene a, a poblar esta tierra no fue la excepción. Los ojos de agua de Santa Lucía. Por ahí también hay ahí un debate entre los lugares donde se fundó la ciudad. Esperemos ahorita nos aclare eso también, profe, algo muy importante. Y bueno, pues agradecer, ¿no? Agradecer al maestro Dr. Jaime Treviño de Villarreal que nos honre con su presencia. Siempre es ameno, divertido y muy eh, enriquecedor escucharlo y platicar con él. Y pues hoy vamos a tener esa oportunidad, ¿no? Aparte, la forma en que cuenta la historia, creo que todos, todos, todos lo hemos escuchado y eh, lo hemos disfrutado, ¿no? Entonces, para mí, para el ciclo Memorias de Nuevo León, es un honor y un placer tenerlo aquí, profe. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues voy a leer, pues el breve. Currículum, ¿no? Del profe que pues fue lo más breve que lo pudimos hacer, este, ahí, ahí con la pena, profe. Héctor Jaime Treviño Villarreal es profesor de instrucción primaria, egresado de la Escuela Normal Pablo Olivas de Sabinas Hidalgo, maestro en educación secundaria por la Escuela Normal Superior del Estado, con especialidad en ciencias sociales. También es licenciado en historia por el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León orgullosamente de la primera generación. Es geógrafo, cronista, archivista, promotor cultural, periodista y pues muchas cosas más también, el profe, buen amigo también. Eh, fue también líder estudiantil en las escuelas normales y dirigente sindical en la normal superior. Ha publicado más de 60 libros y folletos e infinidad de artículos y editoriales en periódicos y revistas. Comentari comentarista editorial en radio y televisión. Fue subdirector en la Escuela Normal Superior del Estado. Actualmente es director del Archivo General del Estado. También fue director del Centro de Información de Historia Regional de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con sede en la Hacienda San Pedro en General Suazo. Fue delegado federal del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Nuevo León por más de nueve años y dos años delegado de INAH en Coahuila. Junto con el profesor José Mario Elizondo Montalvo. Condujo el programa de televisión Esto es Nuevo León. Ha sido presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística AC en tres ocasiones. Director del Ateneo Nacional de Investigaciones Geográficas, sección Nuevo León en dos periodos. También director del Centro Oral y promotor y fundador de la Asociación Estatal de Cronistas, don José P. Saldaña. Fundador y presidente del Colegio de Cronistas Historiadores. Actualmente también preside el Consejo de la Historia y la Cultura de Sabina Hidalgo Nuevo León, Eliseo Fray Servando, también es fundador y director vitalicio de la Academia de la Lengua Viperina, donde hablan mal del ausente. Y más mal, mal del presente. Pero peor del presente, del ausente. Ah, del ausente, sí. Entonces, también ahí en la lengua viperina ha recibido precias sí. y condecoraciones donde destacan la medalla al mérito cívico. Máxima Precia Nuevo Leonesa otorgada por el gobierno del Estado. Medalla al Mérito Diego de Montemayor otorgada por el Ayuntamiento de Monterrey. El Premio Manuel González Ramírez otorgado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre las Revoluciones de México por su trayectoria en la investigación histórica y el rescate y difusión de fuentes bibliográficas y archivistas. Entonces, tenemos frente a nosotros un personaje que pues, se la sabe todas, todas. Hay que valorar lo que nos va a platicar, escucharlo y pues ya yo me hago a un lado para que hable el experto y nos deleite con su charla. Bienvenido, profe, muchas gracias. Muchas gracias, estimado Leo. Gracias, estimadas damas, caballeros, gracias por, por asistir. Sabemos que la ciudad de Monterrey es muy complicada ya a estas, a estas horas, este, en viernes, como dicen los muchachos, es viernes y el cuerpo lo sabe. Eh, y aparte el tráfico terrible y luego en viernes y con quincena. Entonces, en Monterrey está hecho un caos ahorita, así que les agradezco mucho que, que hayan venido eh, con todas estas obviedades o obstáculos que, que tienen. Les agradezco mucho su, su presencia, muchos que ya nos siguen en diferentes eventos eh, de, que organiza Leonardo, Mario Choa y otras agrupaciones eh, de diferentes eh, temáticas. Y que siempre están ahí con nosotros. También agradecer a la directora del Museo de del MUNE, la, la maestra Adriana eh, Gallegos. Gallegos Carrión. Gallegos Carrión, así es. Eh, a Elvira a Blanquita, eh, magnífica compañera que tiene aquí la, la Biblioteca de Historia Especializada a su disposición, que ha hecho una excelente labor por ya casi 30 años, ¿verdad? Así es que. Les agradecemos que nos hayan invitado a estas charlas y vamos a tocar en este eh, momento eh, un, un tema que es el, el río Santa Lucía o el arroyo Santa Lucía. ¿verdad? Eh, yo le titularía trabajo Santa Lucía, el río y ojos de agua, tiempo y espacio. Fíjense que el arroyo Santa Lucía, que es clave en la fundación de Monterrey, en el asentamiento de Monterrey, es. El hecho geográfico más olvidado de Monterrey, definitivamente. Ustedes saben que ahorita el icono más fotografiado de, de Monterrey, ¿cuál es? El cerro de la silla y el segundo es el obispado. ¿Quién se acuerda del arroyo Santa Lucía? Ahorita lo vamos a tratar aquí en, en el tema, pero pues, pues ya lo, no lo escondieron para empezar. Claro, a partir de este museo emerge, eh, afortunadamente, en ese hermosísimo. Paseo Santa Lucía, por donde le busquen, es uno de los grandes atractivos de América Latina. Alguien dice que del mundo, pero no, no es el mejor, pero sí resalta eh, que, según dicen, en aquellos tiempos le hicieron a imagen y semejanza el de San Antonio, pero recuerden que el de San Antonio no está este, canalizado con concreto. Esto es una gran alberca, definitivamente. El río de San Antonio. El que, el que cruza por ahí también tiene su, su belleza, pero creo que estamos, eh, y hay que valorarlo, y que las autoridades deban valorarlo para tenerlo siempre este, hermoso como debe ser. Es uno de los grandes atractivos turísticos de, de Nuevo León, eh, de Monterrey. Viene gente exclusivamente a conocer el Paseo Santa Lucía. Y lo ve uno cuando va en, en las lanchas con el mentiroso que va, perdón, con el, el conductor que va diciéndote, ah, qué de mentiras echan los, los, hay, hay que capacitarlos en historia porque inventan leyendas y demás, pero bueno, le da ese sentido, ese sabor, a, y, y la gente está muy contenta. Y tú ves que viene mucha gente de fuera a, a Santa Lucía. Entonces, este espacio eh, geográfico lo pueden ver aquí. Ahí está eh, donde nace, aquí donde están los diputados, la Cámara de Diputados. No se han dado cuenta, los diputados están sentados arriba del agua, ¿eh? ni, ni se darán porque ellos, algunos no saben na nada, pobrecitos. Y desde donde está el obelisco, sobre todo en la parte sur, ahí hay una tienda de, de apartos musicales, ahí están los ojos eh, también de Santa Lucía eh, y que manan agua. Este, estos ojos son permanentes, nunca se han secado, ni con las más pavorosas sequías. Es una gran ventaja la que se tiene. Claro, el entorno donde estaban antes es muy diferente a lo que ustedes ven. Ahí en el obelisco llenaron, rellenaron de piedra bola, era un pequeño bosque. ¿eh? Hay fotos donde era un bosque muy bonito, pero sí como manaba el agua, había charcos medio pantanosos, pues lógicamente había zancudos y demás, y la autoridad, en un momento, algunos historiadores de aquella época dijeron no, aquí se fundó Monterrey. Entonces vamos a hacer algo, un obelisco ahí, y, y terraplearon llenaron con cientos de camiones de piedra bola traída del río Santa Catarina para terminar con ese pequeño bosque. Este, en ese debate, como dijo Leonardo, donde finalmente eh, los otros historiadores dijeron, no, se fundó acá donde está el, el ojo grande, que es el, era el ojo de la ciudad, el gran ojo de la ciudad que está aquí en Zaragoza y Allende, estaba en Zaragoza y Allende. Algunos de ustedes, aunque veo unos muy jóvenes, conocieron la famosa Fuente Monterrey. Eh, hermosísima. Eh, yo no sé por qué la quitaron en la Macroplaza, eh, sinceramente. ¿Para qué? Bueno, sí sé, porque políticamente Pablo González Sáenz era enemigo de Martínez Domínguez y esa obra la hizo eh, Leopoldo González Sáenz en 1962. Viene Don Alfonso y, y la borra por completo. Borra el cine Elizondo. Ahí hubiera hecho el teatro de la ciudad de Elizondo, ¿Para qué lo quitaban? No, no entiende uno. Y otra obra que ahorita vamos a ver unas fotos. El puente Juárez, que, que era hermosísima, donde empezaba ya el, el canalón. Aquellos viejones se acordarán. Y digo más, me refiero más a los varones, aunque a veces entra una que otra dama. Cuando iban al patio, ¿sí se acuerdan del patio? Pues vi varias sonrisas que el patio era un centro de entretenimiento nocturno era cabaret. En un principio iban el señor podía llevar a la señora y demás. Ya después de vino a menos y vinieron los principales cantantes de la época y orquestas y conjuntos y demás. Tú bajabas al sótano y ahí estaba el canalón y este canalón se abría y, y, y hay muchas fotos antiguas donde la gente se iba a bañar y se iba a lavar y demás esto es esto es el arroyo Santa Lucía pero déjenme aquí en el, en el MUNE y en el Museo de Historia Mexicana batallan mucho conmigo porque yo, como yo nunca escribo las cosas y, y, este, y me paso me dan una hora y siempre me una hora y media dos horas y el problema es que ahora está pues, en el Facebook y, y aparte los muchachos se tienen que ir los que trabajan acá a las temprano ¿no? Eh, Santa Lucía, el río y ojos de agua, tiempo y espacio Eliseo Re Reclus es un, un geógrafo francés excelente. Era, era de ideas anarquistas, socialistas, pero era un gran geógrafo eh, de, de, de la corriente de la geografía humana. Eh, y escribía y escribía muy bien. Era un hombre muy comprometido con la geografía, con una geografía humanizada. Eh, este, Eliseo Reclus tiene un libro maravilloso, Historia de un arroyo. Y tiene otro que historia de una montaña. Yo quisiera que lo leyeran. Está, está en internet, se los hemos llevado, o pónganle ustedes ahí historia de un arroyo de Eliseo Reclus, y para que vean qué tratamiento le da a un arroyo, a un simple arroyo. No estamos hablando de las grandes corrientes caudalosas del de Amazonas, que es maravilloso, de, de ancho tiene en algunas partes, según me dicen, 100 kilómetros de ancho. El, el, el Nilo, Largo, el Mississippi, ¿no? Y aquí los colonizadores, yo a veces me río, luego este, ¿no? los, los compañeros repiten como si fuera poesía o como si fuera una, una lectura, ¿no? El río Santa Lucía, este río Santa Lucía, así le pusieron los colonizadores, río, un arroyito, ¿no? ¿eh? No nos hagamos que, pues empieza aquí en, en, en Zaragoza y Allende, más, desde ahí, y termina ahí en la fundidora, hasta ahí da, Río, no, yo creo que de ahí viene al, alguna genoma cultural que tenemos los regiones montanos de, de hacer todo grande, ¿verdad? Eh, si, si el Santa Catarina es un miserable arroyo comparado con el Amazonas, no se enojen, pero es cierto, ¿verdad? Entonces, pero bueno, eh, esto es lo que tenemos y alrededor de este, de este hermoso ojo de agua y en la fuente, Monterrey, todo eso, el, los baños que hay por ahí, aquí se ve donde dice sección, lástima que no hay un apuntador. Pero ahí donde es en sección cuartel 3, por ahí, ahí está el ojo grande, ¿verdad? Y acá y allá están los pequeños que eran los de los este, ojos de Santa Lucía, ¿no? Y Eliseo Reclus hace este libro magnífico sobre un arroyo y explica este, las características del medio físico, porque luego hablamos de la historia, y luego estos andaban en el espacio, ¿o ¿qué? ¿No? Había un escenario geográfico en donde se desarrollaban, y a veces no nos ocupamos de eso. Es una especie de geografía histórica que hay que hacerla y hay que ver el entorno geográfico, que no es el mismo el de Monterrey que el de Matamoros o que el de La Laguna o que de la Ciudad de México. Y a veces nos vamos los historiadores a narrar los hechos y estos qué, en dónde andaban o qué. Se nos olvida el espacio geográfico. Entonces, recluso decía que las características del medio físico como el clima, el relieve, la cuenca hidrográfica y su relación con las organizaciones sociales o políticas humanas son las que integran se, se integran en un mismo sistema dinámico, es decir, pues no puede haber naturaleza, no puede haber escenario geográfico, este sí lo hay, pero no puede haber historia sin ese escenario geográfico, no puede haber toda esa cultura que se desarrolla encima Sí, es eh, eh, Sin la base de un escenario geográfico. Entonces, es un sistema completamente dinámico donde algunos le achacan, y aquí en Monterrey todavía se dice mucho, que eh, estamos en eh, un determinismo geográfico. Donde dice: eh, hay una frase, en, en el norte de México se trabaja, en el sur se descansa y en el centro se piensa. Lo ha de haber inventado en Chilango, lógicamente, ¿verdad? Pero acá la gente lo agarra a, a, a favor de decir que aquí todos trabajamos. No, no, trabajamos en todos lados y trabajan en Mérida trabajan en Toluca y en todas partes definitivamente, ¿no? Y también hay flojos arrastrados o ya saben qué, en todas partes también, aquí los hay. Y muy significativos algunos, qué bárbaro. Y otros que dan en la política, ¿verdad? Nunca trabajan esos individuos. Ahora bien, este, nosotros en un particular como sabinense, o como norestense, ante las sabrosas prácticas de nuestros mayores, subsiste esa antigua adoración a los manantiales, al río, a las acequias y en algunos casos a las montañas. Nosotros allí, el que dude o el que diga que no, adoramos a las montañas, no lo decimos. Qué hermosas montañas tiene Monterrey, eh! a pesar de que las están deteriorando continuamente. Pero qué hermosas montañas los manantiales, los ríos. En, en, en Sabinas llueve, se llena la turbina y se va la gente, se para, cruzado de brazos, viendo la turbina y nadie habla, como un ritual. Yo le llamo ritual sabinense. Es una adoración que tenemos a los manantiales. No se diga el ojo de agua, el ojo de agua de Sabinas, no, pues fue la fuente nutricia principal del pueblo, el charco del lobo y la presa de sombretillo. O sea, hay en la tradición oral, de mayores a menores, es esa adoración. Y hay que sentirla, y hay que quererla. El grave problema es que aquí, en Monterrey, pues nos lo ocultaron el arroyo. Lo taparon. Lo cerraron. Ya cuando brota aquí a partir de este museo, entonces, bueno, hay que querer ese, ese paseo Santa Lucía. Artificial o no, no, pues sí es artificial la construcción, pero las aguas siguen manando de estos de estos ojos de agua. Y díganlo si no, este mismo museo, el Teatro de la Ciudad, el, el, el edificio del Poder Judicial, aquí en Juan Inés de Ramón y Zaragoza, el Infonavit, están llenos de agua los sótanos. Si no jalan las bombas, el agua pesta, huele mal. Y ahí está, edificio que hacen en el centro. El olor empieza y brota el agua. O sea, Monterrey tiene agua aquí en el centro, producto de estas corrientes eh, subterráneas calcáreas que fueron disueltas eh, por el agua, el, el carbonato de calcio, y se hace a oquedades. Na, no comparables como la de Saltillo. Eh. Ojalá alguno de ustedes tenga oportunidad, que tenga un amigo Saltillo, para que conezca, conozca las cavernas que hay abajo de Saltillo. Eh. Es un queso gruyer. Y puedes en, caminar y andar. No las han explotado turística, ¿no? turísticamente, no sé por qué, pero puedes caminar cinco kilómetros abajo de, 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 lo, de todo lo que es saltillo. Eh, y si no, pues que las conecten las arrieras. Pues, oye, al ser humano le gusta mucho eh, dos cosas, entrar a cuevas y cavernas y subir a un cerro. Por eso las ermitas de las iglesias son en sí. cerros. Al, al ser humano subes a un cerro y te sientes el, el conquistador, ¿verdad? Colonizador. Los viejos feudales... Hacían sus castillos, donde, ¿En, en un cerro. Y cuando entras a una caverna o cueva, te sientes el gran dominador de los misterios del mundo. ¿verdad? Y más si está oscuro y demás. Y, y agárrate de la mano. Y con, con, lo, con, con el que agarres, o con la que agarres, ¿verdad? Tampoco. Esa es otra cosa. Entonces, eh, pero esta adoración que tenemos a, a los manantiales de los ríos, esa hay que seguirla transmitiendo a nuestros muchachos. Y sigue muy, muy presente. ¿A dónde va el fin de semana? A la presa de la boca al agua, a ver el agua, al río Ramos, y anda buscando el agua la gente. Tenemos eso, a veces no lo confesamos, nos da miedo, ¿verdad? Confesar. Reclus dejó escritas estas palabras. Las tradiciones de nuestros antepasados, los ciudadanos helenos, que miraban con tanto amor el perfil de las montañas, el surgimiento de las aguas, los contornos de las riberas, han sido retomadas por los artistas, tanto para tierra entera como para la fuente, y gracias a ese retorno a la naturaleza, la humanidad florece de nuevo en su juventud y en su alegría, ir a un río, ir a una montaña, ir a una caverna, florece ese reencuentro re 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 con la naturaleza, pero estamos buscando siempre ir, o al que tiene posibilidades, eh, consigue una quinta, o se hace una quinta, verdad, y ese es el reencuentro con la naturaleza. Hay un individuo que se llama Luciano Labajos que hizo la, la introducción a este, a la última publicación que es digital de historia de un arroyo cita Reclus y dice como naturalista poético en el discurrir del camino de la historia de un arroyo donde el camino es otra metáfora de su escondida espiritualidad observa fenómenos naturales como el que describe al comienzo del relato cuando eh, la, las primeras líneas de, de, de su libro de Reclus dice el manantial sobre todo el lugar donde el hilillo de agua, oculto hasta entonces, se muestra de repente. Es el lugar encantador hacia el que uno se siente invenciblemente atraído. Tanto si el manantial parece dormir en la pradera como un simple charco entre los juncos, como si borbotea en la arena trenzándose malabarismos con las lentejuelas del cuarzo o de la mica que suben, bajan y resurgen en un remolino sin final. O brota modestamente entre las piedras a la sombra discreta de los grandes árboles, o surge con ruido de la fisura de una roca. ¿Cómo no sentirse fascinado por esa agua que escapa de la oscuridad y con tanta alegría refleja la luz? Con esas palabras empieza el libro sobre historia de un arroyo poética, prosa y poesía, ¿verdad? En todos los tiempos sigue la transparencia del manantial ha sido el símbolo de la pureza moral. En la poesía de todos los pueblos se compara la inocencia con la mirada clara de las fuentes y el recuerdo de esta imagen transmitido de siglo en siglo se ha convertido para nosotros en un atractivo adicional. Ahora bien, la historia de un arroyo como el Santa Lucía nos debe llevar incondicionalmente a un retorno a la naturaleza, a repudiar a los sátrapas de la política y de la función pública, a los atilas destructores disfrazados como desarrolladores urbanos que han borrado hermosas huellas del pasado para saciar su avidez por el becerro de oro. Eso no es de recluso, eso es mío. Nomás para puntualizar. ¿verdad? En esta humanizada geografía, claro que no se debe obviar la utilidad de las aguas de un arroyo como el de Santa Lucía. La historia nos proporciona los ejemplos de cómo se le ha usado, explotado y ahora desde, desde su nacimiento está oculto. Pero brota Cantarino para dar vida al maravilloso Paseo de Santa Lucía y orgulloso, donde antes era la cortina de la presa grande, porque te hablamos de la presa grande y la presa chiquita, ahora se yerguen los magníficos museos de historia mexicana y del noreste, natura y cultura indisolublemente unidos. Aquí donde estamos, qué maravilloso. En una hidromeditación, yo tengo escribo algunas cosas que acerca de los ríos, arroyos y demás, que se llama hidro hidromeditación. Yo dejé asentado lo siguiente, Oh arroyo de Santa Lucía, de aguas límpidas, prístinas, orígenes y esencia de la capital nuevo leonesa, fuente de vida para los moradores de tus riberas por más de tres siglos, te hiciste presente en aquella fuerte inundación de 1611. Cobrándoles la afrenta de haberte herido con un considerable número de acequias. Oh arroyo de Santa Lucía, te usaron al máximo, hicieron represas con tus aguas, irresponsables manos hacían de ti depósito de basura y de animales muertos. Luego te canalizaron, sin embargo, tú sigues manando agua a caudales. Tus manantiales jamás se han secado y en épocas de sequedad, de carencia de agua, para los regiomontanos, tú siempre has dicho presente. En los últimos tiempos, con más de 50 pozos someros a tu alrededor. Oh arroyo de Santa Lucía, tus eternos amantes te adoramos, te respetamos. Bien mereces un mural de mármol para destacar tu distinguida presencia en la comuna regiomontana. Bien, cierro esta reflexión, lógicamente, con las palabras iniciales de, de la historia de este arroyo del genial Reclus. Reclus eh, dice, entre otras cosas, la historia de un arroyo hace... Hasta la del más pequeño que nace y se pierde entre el musgo, es la historia del infinito. Sus gotas centellantes han atravesado el granito, la roca calcárea y la arcilla, han sido nieve sobre la cumbre del frío monte, molécula de vapor en la nube, blanca espuma en las arizadas olas. El sol, en su carrera diaria, las ha hecho resplandecer con hermosos reflejos la pálida luz de la luna las ha irizado apenas perceptiblemente el rayo la ha convertido en hidrógeno y oxígeno y luego en un nuevo choque la ha hecho descender en forma de lluvia sus elementos primitivos todos los agentes de la atmósfera y el espacio y todas las fuerzas cósmicas han trabajado en concierto para modificar incesantemente e imperceptiblemente eh, el aspecto y la posición de la gota a su vez ella misma es un mundo como los astros enormes que dan vueltas por los cielos y su órbita se desenvuelve de cielo en cielo eternamente y sin reposo. ¿Qué les parece? Poesía y pros, cultura, natura y cultura. Qué, qué hermosas palabras, ¿no? Ahora bien, hablando ya de cosas concretas del, del arroyo y eh, río, yo lo voy a decir arroyo, pues, eh, los colonizadores del río Santa Lucía, eh, ¿cuándo fue? cuando se asentó por vez primera en un papel el nombre de Santa Lucía, eh, ya estaba aquí. Recuerde que nosotros festejamos de 1596 para acá, 400, ¿qué? 26 años. Pero 10, 12 mil años atrás aquí deambulaban las etnias. Es el terreno de ellos. Y tampoco los valoramos, porque los historiadores nuestros, dándose a las de muy españolizados, de sangre azul, ni de no decían que ni de Portugal eran, no, 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 y sabían algunos de ellos, no, 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 pues se le daban de, de sangre azul, de española, no, hombre, la bola de condes y viscondes, y te hacen una bola de bandidos y eh, corruptos, y de lo peor algunos, no, y, y la gente anda buscando de ahí su nobleza, ¿cuál nobleza? Hombre? La nobleza es el trabajo, la nobleza es tu actitud, eso es lo más importante. Pero bueno, en ese momento, pues ellos llegan por aquí, ¿quiénes? Hay algunas expediciones, hay los aventureros que entran por acá, Fray Andrés de Olmos, por ejemplo, Álvaro Álvar Núñez Cabeza de Vaca, pasa por estas partes, exactamente en la confluencia de los ríos Pesquería y Salinas, ¿verdad? en las adjuntas, ahí, pasando la arena hacia ahora, está aquí, por allá, esa es la, la referencia, pasa Álvaro Núñez Cabeza de Vaca en, de aquel naufragio, y hay otros, el arquitecto Gerardo de León, cuando estuvo en el Centro de Investigaciones Urbanísticas, del CIU, compañero el maestro Gerardo Merla, que también Merla hizo un libro fabuloso sobre la geografía de, de Nuevo León, Gerardo Merla, perdón, eh, Gerardo de León, hace un libro sobre todas estas incursiones que se dieron en el noreste antes de los, de los eh, fundadores. Y es magnífico porque relata uno por uno de los que eh, se han encontrado, a, a lo mejor hubo algunos más pero no hemos encontrado los rastros en, en los archivos. Acuérdense que yo tengo una, una palabra, una, una frase que digo, se dice, el primer cronista del nuevo reino de León es Alonso de León. Yo le agrego, hasta que no encontremos algún otro. Pues sí, la, la, el acta de fundación le hizo Diego de, eh, Díaz de Berlanga y no escribía mal el señor. Por ahí encontraremos algún diario de otro, alguna historia de otro. Por eso siempre hay que dejar la puerta abierta a la revisión histórica, que es lo que hemos hecho últimamente, y a lo que Leo se, se refería sobre eh, despejar algunas dudas de la fundación. A lo mejor en lugar de despejarlas les vamos a agrandar las dudas, pero eso es otra cosa, ¿no? Eh, ya, ya lo veremos. Entonces, este, ¿quién? hemos llegado a la conclusión siguiente, que no se sabía. Eh, por allá por 1951, un señor llamado historiador Huberto Jiménez Moreno encontró lo que llaman el documento El Parral, que nomás trae dos líneas referentes a Monterrey. Y dice... Que Alberto del Canto fundó la Vía la de la Santa Lucía en 1577, a lo mismo que este, Saltillo y este, Ciudad de León, allá en Cerralvo, eh, y, y, y algo en la entrada a Monclova, también, a Almadén. Pero de Saltillo se han encontrado el las, las, reparto de tierras, las mercedes que dio Alberto del Canto, porque él vino por comisión de. El Martín López de Ibarra, gobernador de la Nueva Vizcaya. Sin embargo, antes, cinco años antes, ya había pisado esta tierra Luis Carvajal de la Cueva. Luis Carvajal, que es un personaje fabuloso, cuando uno se lo va estudiando, eh, de toda historia imposible porque sería una plática una especie, específicamente para él, sale de Pánuco y quiere hallar un camino, o hacer un camino, para acortar distancias de Pánuco, lo que soy Tampico, hasta Zacatecas. Estaba la explotación de las minas de plata, todo lo que daba, pero rodear hasta la Ciudad de México, hasta Guanajuato y, y subir a Zacatecas, pues era, costaba, hacía que las, las mercancías costaran más y más difícil todo. Entonces viene por la sierra, en 1572, tarda tres meses en llegar a estos lugares. Y en diciembre... El relato del viaje de Carvajal, por ahí es muy interesantísimo, la gente que venía con él, traía indios, traía negros también, eran esclavistas. Acuérdate que todas estas entradas de los colonizadores, todas tenían un sentido económico. Y los viajes que venían de España a descubrir estas tierras, todas tenían un sentido económico. No venían de turistas, como cuando vas allá a, la, a Teotihuacán, a Chichen Itzaya, a turistas. No, 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 acá y había gente que le aportaba dinero para recibir a cambio beneficios beneficios qué? económicos definitivamente no entonces hace esa travesía y llega al camino entre ya se había descubierto Mazapil entre Mazapil y Zacatecas se regresa a Zacatecas a es decir, a aprovisionarse y eh, ahí remata un, un negro, lo vende, lo dicen en los documentos, para sacar dinero, para poder seguir adelante. Llega a Mazapil, donde probablemente, probablemente, hay un documento que lo diga, se encontró ahí a Diego de Montemayor, a Castaño, Gaspar Castaño de Sosa, Juan Pérez de los Ríos, otros que andaban en esta cuestión de la minería. Este, y entonces él prosigue lo que no habían hecho: habían hecho entradas a lo que es parras y un poquito llegando acá a Saltillo, pero hay que recordar que de Parras a Saltillo es, es un semidesierto, de, es más de Torreón, Viendo de, viniendo por el torre, Torreón, Torreón no existía, es un, un semidesierto, cuando llueve pues no hay problema y cuando no llueve, para so, solucionar el problema del agua, en Parras siempre ha habido agua, eh. esa es otra cosa, ahí sí, y ahí a veces se tiene eh, la colonización, aunque la fundación de Parras es hasta 1598, eh. es después de, de Monterrey, eh, los, por, por los jesuitas. Entonces, Carvajal dice en, en sus documentos que están en el en la, este, archivo de las Indias, que es maravilloso, compañero. Hay un portal de archivos españoles, se llama PARES, Portal de Archivos Español. Si alguno de ustedes quiere curiosear ahorita mismo, póngale PARES, Portal de Archivos Españoles, póngale Luis Carvajal de la Cueva, en 7 o 10 segundos le da el documento. Increíble, que es, es lo que aspiramos en todos los archivos, ¿no? Y ahí se encontró estas informaciones de Carvajal, de este viaje, <coughs> donde se dirige a la audiencia de Guadalajara para dar información a su persona, pues para hacer peticiones al rey y luego hizo otras informaciones para defenderse después de, de las acusaciones que se le hicieron. Entonces Carvajal viene con esta expedición y dice en el documento, encontró un Abra, un lugar para bajar porque él ya no quería regresarse por la sierra. Dice, a ver, aquí traigo gente que le, que le hace las observaciones astronómicas, entonces debe haber una manera de llegar a Tampico por esa parte. Pero recuerden que Saltillo está en alto, son 1.400, 1.600 metros sobre el nivel del mar, y Monterrey está a 530 y tantos, 34, y vean el barranco, era un barranco. Por eso dicen los geólogos y los paleontólogos que aquí era, todavía era mar, y allá Saltillo era la playa, y, y General Cepeda, por eso encuentran los dinosaurios allá. ¿Mm? Algunos de los que han encontrado acá son, muchas veces son del arrastre de los ríos o de los arroyos, ¿no? En, en Aramberri y Zaragoza, es en alto también, allá han encontrado este, toda una serie de especímenes paleontológicos, ¿no? Entonces, encuentran una abra, imagina ese barranco, pues venían con carretas y demás, ¿cómo bajar? Lógicamente, siguieron las veredas de los indios. Muchas de las carreteras nuestras en todo el país están trazadas por las heredas de los indios, pues por algún lado tenían que caminar. Y donde pasa el ser humano, deja la huella y no, y no crece hierba a veces, pues no nos hagamos. Digo, a, eh, el extremo de eso son los albañiles, ¿verdad? Cuando contamos albañiles, nos dejan sacate en el pasto. Esa es otra cosa, ¿verdad? Hijos. Pero bueno, en este sentido, eh, llega en diciembre, ojo, de 1572. Y es Carvajal, no como a veces afirmamos en otros tiempos que Alberto del Canto le puso los topónimos o los nombres a todos estos lugares. No, fue Carvajal. Hay un arroyo que se llama Carvajal, Ciudad de Saltillo. Hay la Cuesta de los Muertos, porque ahí la gente cree que los atacaron los indios. No, hombre, dos individuos que se fueron ahí a, a una peña, estaban viéndose el precipicio y se resbalaron, se, se mataron. El arroyo de los Muertos. ¿Cómo era? Este, el, el Mirador, el Cerro del Mirador, donde están las antenas, se, llama, se llamaba Cerro del Caído. Hasta que hicieron las casitas arriba del fraccionamiento campestre en 1897, se le cambió a Cerro del Mirador. Cerro del Caído, porque Pues se cayó un individuo, se mató. Cerro del Caído, así, así se llamaba. Entonces, el, el río Santa Catalina, ¿por qué Santa Catalina? ¿Cómo se llamaba la mamá de Carvajal? Pues Catalina. Catalina, pues luego le, le cambiaron el nombre a Catalina, pero es Catalina. Este, llegan acá, yo aseguro, sin tener el documento, que llegaron el 11 de diciembre de 1572. Busquen ahí ahorita en el Google, a su majestad Google, el Santoral, ¿Qué santa se, se venera el 11 de diciembre? ¿A Santa Lucía? ¿Es Santa Lucía? Le pusieron el nombre a Rui Santa Lucía. Carvajal no venía a este valle, al valle que también le puso Extremadura, y cerró La Silla, y el Cerro Las Mitras, todo eso lo bautizaron ellos, pero no venía a este valle. Él tenía informes, por parte del padre este, Fray Andrés de Olmos, sobre la serranía que a ellos le pusieron Nuestra Señora de los Remedios, que es Picachos. Y ahí por el rumbo de Cerralbo hacia la Sierra, a, a, ahí, ahí llegó este, en, en, ya para enero. De, de, del 73 ya estaba Carvajal allá en este viaje lógicamente con su gente que traía el, la cuestión astronómica ya no se regresó por la sierra se regresa por cadereita, sale a Montemorelos sale a Linares y de ahí se va a Tampico luego más, más adelante viene a fundar esto, los lugares ahí Ciudad de León y la Villa de la Cueva y este, eh, va a hacer el, el camino opuesto, se va a venir de Cerralo se fue y lo regresan acá Bien, pero aquí va lo primero. Ellos están acá como un asentamiento, un campamento. No podemos decir que fundaron algo porque no lo fundaron. Un campamento en 1572, lógicamente tenían que llegar a darle de tomar agua a los caballos y que pastaran y ellos también descansar, ¿no? Este, llegó con frío, eh, no, no como la que se le, se le echa cada día de, de, Diego Montemayor, que ahorita platicamos de ello, que llegaron el 20 de septiembre. Yo le decía a don Pepe Saldaña, el cronista centenario, y se reía mucho porque eh, la alegoría que nos hace el Garza Rivera de la Fundación de Monterrey, que está ahí en el Hotel Monterrey, y otro aquí en este museo también, este y con, con yelmo y todo eso. Eh. No, hombre, si venían del caballo, con, con los muchachos cuando… Le llevaban suerte a la secundaria y se lo amarraban a la, a la cintura. Del caballo se aventaron al ojo de agua, hombre. Calorón. Pero son las alegorías que, que la historia venerativa ha hecho y que nos gusta también, pues como nos lo platicaban nuestros maestros, ¿no? Entonces, eh, estas huestes de Carvajal estuvieron acampadas a orillas de, de este arroyo Santa Lucía, que es un pedazo pequeño, ya lo dijimos, es un arroyo, pero sin embargo, ¿por qué razón? Luego, más adelante, se establece la ciudad a sus orillas. ¿Por qué? Pues el, ahí tenías el agua. Sacabas la cubeta y sacabas el agua. Irte a Santa Catarina significaba bajar el barranco. Primero subir. Fíjese. Vamos a ver. Hagan una abstracción. Quiten todos los edificios del Monterrey. Bien, nomás. Había muchos arroyos. Se asegura que de Monterrey a San Nicolás había 10 arroyos. Ahorita nos queda el topo. No batallen cuando sea lloviendo que no lleva mucho no se los vaya a ver el, el diablo este va en el carro y siga en las corrientes de agua en Monterrey va por la plaza de toros y ahí tuerce hacia la derecha el agua era un arroyo el Ruiz Cortines era el arroyo de los lirios vas allá Pedro de Alba la avenida que cruza la universidad ¿por qué no hicieron edificios ahí? porque era el arroyo sale Pedro de Alba, lleno, se llena de agua y todo aquello y va, se iba por Múnich, iba y caía al al arroyo El Topo. Entonces, en, en, en los que vienen para Guadalupe, que, que van, en la, se meten en la calle de la Presidencia y van hacia el oriente y van haciendo esto en el carro, pues todos los arroyos que bajaban, que bajan y cuando trae mucha agua ni te pases porque te lleva. ¿Mm? Yo recuerdo una vez que llovió mucho en el Soriana que está por por Juárez ahí la, pasando el río este, eh, taparon eh, el, el frente ahí, hicieron un estacionamiento subterráneo, pues cada vez que llueva se llena, pues sí, porque van en contra de la cuestión geográfica. Entonces, este, haga la abstracción. Ustedes han estado en Padre Mier y Zaragoza, ¿sí o no? sí En Padre Mier y Juárez, en Padre Mier y Carranza, ¿qué pasa cuando vienes de sur a norte bajas? O cuando vienes de norte a sur, subes. Es el barranco. Todo eso era el barranco del arroyo Santa Lucía. Y el otro lo podemos ubicar ¿dónde? En 5 de mayo, Washington. Washington, más o menos. ¿Mande? Por el norte. Por el norte, aunque ahí este, fue el asentamiento en esa parte ya de los primeros pobladores. Pero ustedes dan esa, esa abstracción. La ah, caray. Y síganle hacia el, hacia el poniente, pasando Juan dios Ramón y Cuauhtémoc, donde están los, los, los ojos de agua, y ven una especie de cañada. Porque en Padre Mier y Carranza hay un barranco. Esa vertiente, esa viene desde el Cerro Obispado. Cuando llueve mucho, todo, agarra todas esas aguas y viene y rebotan aquí en Santa Lucía. A, ahora, en, el, en 15 de mayo, en, en, la, en la creciente del 9 y en la del 38, de 1938, en la, en la colonia El Mirador, que su nombre original es Quinta del Mirador. Fue hecha en 1923 en la, en la inundación de 1938 el agua ahí en la Purísima subió un metro bueno, muy bien ¿cuánto subió en el barrio del mediterráneo? más voy a temerla, de Padre Mier bajar al, al barrio mediterráneo eh, que es cinco, 15 de mayo mínimo son 5 o 7 metros entonces todo aquello inundado, 5, 7 metros más el metro de acá arriba, era aquello tremendo, y así pasó en la inundación de 1611. Para que, yo lo que quiero es que entiendan que estas vertientes vienen desde el Cerro del Obispado, y ustedes dicen, ¿qué tanto llueve en el Obispado? No, sí señor, sí se recolecta, pero además había en Venusteno Carras de Constitución un, un accidente en el río, un, accidente, un, no, un hecho geográfico, pues una, una gran roca, que le llamaban la rodilla del diablo o la garganta del diablo. Entonces, las aguas de Santa Catarina pegaban ahí y las aventaba por Avenostiano Carras, por toda esta parte. Y eso pasaba siempre, hasta que no canalizaron el río. El río Santa Catarina, <coughs> ustedes lo ven, erecto, recto, peligroso, porque antes tenía meandros. ¿Qué es un meandro? Son esas curvas que se hacen en los ríos, ¿no? Y eso sirve, que le disminuye la velocidad. Cuando hizo la canalización, dale. Por eso el río es violentísimo. De por sí es violento, porque baja de 3.100 metros de allá en los confines de estas sierra allá de Santa Catarina, Santiago. este, eh, Ahora dicen que, que el río Santa Catarina nace en la sierra de González, ¿verdad? Pues por aquel rumbo. Entonces recoge, según Merla, eh, las aguas de 32 cañones en el. el este río Santa Catarina, la velocidad enorme que, que agarra, ¿no? Entonces, ese, esa garganta del diablo, rodilla del diablo, hacía que se inundara todo esto. ¿Y dónde se iba? Pues por la vertiente, pues estaba más bajo, que es esta parte que viene desde allá, de, desde Carranza, más atrás, desde la Conchita, por aquel rumbo, todo, todo eso, y ahí iban las aguas, ¿no? Era mucha agua y se juntaba con las, las propias de, de la ciudad y la de los eh, arroyos de Santa Lucía y el, del Ojo Grande, y esto te causó la, la, la primera inundación registrada en la historia. Debe haber habido muchas antes, pero no están registradas. Acuérdense que la historia aparece cuando es, se escribe es la escritura de la historia, ¿no? Entonces, ustedes ven este, este arroyito. Déjenme ver si tenemos otra, otra. Mande. El poniente está a la izquierda. ¿Vale? Viene de allá para acá. Donde estoy viendo el inicio, ese, ese es Cuauhtémoc y, y, este, y, y Juan Ignacio Ramón. Acuérdense que Juan Ignacio Ramón existía, es una calle que hicieron ahí, eh, que la comunicaron en el siglo XX, ¿no? Este, entonces todo esto y llegaba. Ahora ustedes ven un corte a mediación en la calle Escobedo y se ve como un triángulo. Esa era la presa chiquita. En 1787, el gobernador Simón de Rey Leiva. Para eh, tenían, tenían épocas de sequía para paliar la sequía de los Montano mandó a hacer la presa chica y la presa grande aquí está en, en la cortina estaba en Escobedo y esta otra de acá es donde estamos aquí en Diego de Montemayor estaba la cortina de la presa grande ahora qué abarcaba o sea, ustedes han caminado aquí para llegar al museo de historia mexicana tienen que bajar sí o no sí entonces, esa era la presa, todo esto era la presa, desde 15 de mayo, 5 de mayo incluso, hasta Matamoros, Matamoros ya empezaba el barranco. Todo, todo eso era la presa, todo. Ah, todavía en 1933, 30 y tantos, este, este, eh, eh, estas sononas toda, todavía se, se utilizaba en una serie de represas, ya, la habían, ya habían tumbado la cortina, ya estaba la calle Diego Montemayor, pero en los años 30 hubo un parque de diversiones, aquí está el museo. Había una isleta en medio y se llamaba el Parque Luna y, y las lanchitas traían acá al Parque Luna y había pues, la Rueda de la Fortuna y juegos para los niños y había una, un ring y había peleas de boxeo y de lucha. Aquí ya, ya se, usó, se usaba eso y en el canalón también ya se usaban usaba las, <coughs> las lanchitas famosas, ¿no? Entonces era una presa, y aquí era la, la presa grande aquí y la presa chica o chiquita en la, en la calle Escobedo. Resulta que uh, después de los 50, ya cuando ya Gonzalito está como el gran juez de la salud pública, este, habla con el, los gobernador y él era el, el presidente del consejo de eh, seguridad eh, de salubridad y dice hay que quitar las presas porque la gente las descuidaba, echaba basura, clásico región montana, eh, eh, siempre tiraba basura iba y iba a tirar la basura ahí, perros muertos y demás pero resulta que también había mucho problema con calenturas y fiebres, ¿Eh? ¿por qué? Por los zancudos. Entonces se eliminan y poco a poco se va terraplenando esto, aunque hay espacios tan hondos como estos, está un museo que no se pudieron rellenar, pues, si eh, Y no había los atiles ahora de la destrucción, si hubiera estos desarrollos urbanos se hubieran hecho lolo casas, verdad. Pero no había en ese tiempo es, estos, estos este, eh, Representativos de esa especie humana eh, depredadora de la naturaleza y de todo lo que se le se pone encima, ¿no? Eh, entonces, esto, presa grande, la presa chica, eh, y, y, y de la presa grande salían las acequias a regar, a regar eh, labores nuevas, donde está la colonia Madero, allá por, por la Y, y regaba también la tierra de los indios en Guadalupe, y usted, ¿y cómo cruzaban el agua? Hasta Guadalupe. O como el obispo Berger compra el agua de Santa Catarina, compra el municipio, y la pasaba al obispado, y de ahí en la sequía se venía hasta montar cómo la pasaba. ¿Cómo se imaginan ustedes que cruzaban? A ver, bajas el agua, está el plan del río, y luego hay que subirla. ¿Cómo? Como un sifón, un sifón. Hacían el canal, aventabas el agua y por la gravedad, con la velocidad que agarraba acá, subía y bajaba del otro lado. Y también había una especie de empalizadas que sostenían una especie de tubos que ellos, ellos hacían, algunos de barro y otros de, de, de cañas, para, para llevar el agua. En San Nicolás, San Nicolás no se fundó donde está la presidencia municipal. ¿eh? San Nicolás se fundó en Malantial, el ojo de agua que está en Ova. Pero luego mandaron para allá a un lugar muy feo. Y del manantial de Nova cruzaban el arroyo del topo con un sifón para llevarles el agua de aquel lado, ¿eh? Pero o sea, Nicolás se fundó ahí donde está no. Luego es otra historia de historia negra de Monterrey, cómo se robaron todos los terrenos y demás. Eso sería motivo de, de otra placa, plática muy interesante, que cuando la fue este, presidente municipal y dijo, voy a rescatar el gran parque Anáhuac. Y le dije, maestro, este, el gran parque Anáhuac abarcaba de la carretera a laredo hasta la carretera a Roma, Texas. O sea, la prolongación de Félix Hugo Gómez. Eh, todo los galarras, Cuauhtémoc, y todos esos, ahí estaban en el gran parque de Nueva. Lo regaló la hija de Vidaurri al Ayuntamiento de Monterrey, para el gran parque. Todavía llegó Almazán y hablaba del gran parque, por eso había ahí. El, ahora que quedó de creo que 8.2 hectáreas, algo así. Este, pero eran cientos y cientos de hectáreas. Ahí no está el Nogalar donde pernoctaron las fuerzas norteamericanas. Era en lo que fue el gran parque Nogalar. ¿Verdad? Y Se robaron todo aquello. ¿sí? Todo, hasta el manantial. ¿sí? Y luego pusieron Ojalá la ministro de Monterrey y todo, todo La colonia Anáhuac. ¿Por qué se llama colonia Anáhuac? Porque la constructora de Almazán se llamaba Anáhuac. ¿sí? Y, y el. La parte norte en 1940, perdón, la parte oriente se funda en 1942, la parte este, poniente en 1944. Y decía le arrasaba, el la al maestro, quiero que usted haga la, la historia del Gran Parque de Nahua. Le dije, no te va a gustar. Pues yo me podría ganar un dinero, pero no te va a gustar por las conclusiones. Porque prohombres panistas estuvieron coludidos en todo ese despojo de terrenos. Y ahí están las escrituras, y ves quiénes son los nombres. Oh, caray! Y esto es como se si hicieron estas tierras. Bueno, no, ahí, ahí le paramos porque esa es otra parte de la historia negra de, de Monterrey, o del área metropolitana de Monterrey. Bueno, vamos a ver si. Uh -huh. ¿Dónde le doy aquí? A ver, Leo. ¿Por dónde le doy? Pon otro mapito que está ahí, Leo. No sé, a ver, ¿Qué más o menos es lo mismo? El otro. Sí, ese es ese. ese. Ahí está, es el más o menos el mismo, pero ya, ya con las casas habitación y demás, ahí está el mismo trazo, ¿verdad? Y ahí, esto eh, increíble, ¿dónde creen que lo saqué? De un libro, excelente libro, de Monterrey en 1838. No sé si Blanquita lo tenga aquí, de del mundo de Herbés. Pero el mundo de Herbés, ¿cómo es tan callado, tan introvertido? Esta es una gran investigación. Monterrey en 1838. Ahí viene marcado números. ¿Quién vivía en cada casa? Ahí viene donde vivía y donde vivía el, el, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, donde estaba don fulano tal que tenía un lupanar, ya había. ¿Mm? Y do, la otra señora que también rentaba ahí cuartos y demás. Y ahí está marcado todo. Esto es un trabajo excelente, se llama Monterrey sin novedad, no sé si lo tengan ahí, ese deberíamos de reproducirlo. Y vienen estos dos mapas, no más fíjense, lo del Arroyo de Santa Lucía, que es lo que nos ocupa ahorita, qué hermosura, Mira, bien trazadito. En, en, en 1791 hay un mapa muy bueno también, este, que se ha utilizado mucho, incluso Vito Alesio Robles en, en Monterrey, en la historia de la leyenda, lo, lo, lo traza también, eh, pero ¿qué ocupaba Monterrey? Fíjense, ¿qué ocupaba Monterrey? Si no llegaba a la calle Washington, no, y todavía en 1903, pues, ¿qué había? El ferrocarril llegó en 1900, perdón, 1882, la estación Unión y la estación del Golfo, luego ya, ya luego estuvo la colonia Villavista, pero después del 10 empieza la industrial, la colonia Sarabia, que antes era el barrio Matehualita, si era Monterrey, Monterrey va, va, va a crecer en el siglo XX. El Monterrey del siglo XIX empieza su, su fuerza económica cuando se corre la línea limítrofe del Río Bravo. Para atrás, era un rancho, no nos hagamos, era un rancho. Y, y pues, puedes magnificar lo que quieras, pero sí hubo pero hombres y todo. Bueno, los grandes héroes fueron los que resistieron quedándose acá. Ahorita cualquiera viene a Monterrey y vive más o menos bien si quiere trabajar y desarrollarse. Pero eh, el, el Monterrey de aquel tiempo era muy tranquilo. Era muy tranquilo en función de ruidos. Humo no había más que cuando quemaban la leña. Los humos llegan cuando llegó Fundidora, cuando llegó Lazarco, cuando lo llegó American de Lazarco, Peñoles, que era la más peligrosa de todas, era Peñoles. El humo blanco proveneno. De la fundidora era muy apantallador, no era contaminante, pero no tan, tan peligroso como el de Peñoles, ¿no? De, de ahí en adelante empieza ya la cuestión de las contaminaciones y ese tipo de cosas. El basurero de Monterrey estaba, estaba en los condominios Constitución. Ahí está el basurero. ¿A quién se le ocurre poner un basurero al oriente de donde vienen los aires? ¿A quién se le ocurre poner las industrias como la fundidora al oriente de donde vienen los aires? ¿A quién se le ocurrió poner la refinería de Cadereita? Y lo mismo hicieron en Saltillo, ¿eh? En Ramos, y luego ya la industria creció hasta Saltillo del Oriente. Pero no entiende uno, pues porque no hay, no hay planificación, no hay planeación. Esto crece a pegotes, lamentablemente. Entonces, el río juega un papel muy importante en, es, en este sentido. Y eh, este 1572, cuando llega Carvajal, que es un asentamiento provisional, pues, se van hacia, hacia la... La señor, de Los Remedios, que es Picachos. En ese Inter Carvajal anda en problemado con otras cosas, allá en Pánuco y demás. Hace la petición que en 1579 le da en las capitulaciones. ¿Por qué se llama capitulaciones? Porque es por capítulos. Y le da para fundar el nuevo reino de León. Pero en medio se atraviesa el aventurero y fascineroso bandido, sicario, que es Alberto el Canto. Él trabajaba para los Ibarra. Los Ibarra eran muy poderosos en, en la Nueva Vizcaya, en Zacatecas. Pues el, el viejón, el Diego, Diego Ibarra, estaba casado con la hermana del virrey. ¿Verdad? Este, y pues, tenía las influencias y había mucha grilla, y había mucha política el pleito era por los territorios estos territorios de aquí pertenecían a la Nueva Galicia que su ciudad principal era Guadalajara entonces se meten los de la Nueva Vizcaya y estos iban viendo. ellos controlaban el negocio de, fíjense nomás cómo estaba, ¿a dónde llegaban los productos de Europa? a Veracruz, y los de Asia con la NAO de Manila, la de Filipinas, ¿verdad? el Galeón, llegaba a Acapulco, pero los grandes comerciantes acaparaban todo y de ahí ellos monopolizaban y mandaban las mercancías para, todo, para todos los lugares. Ustedes ¿No imaginan, llegaban carísimos para acá. La idea, aunque no se dice eh, de, de Carvajal, era comercial también. Quitarles a los de Veracruz el monopolio, meterlo por Tampico y llegar a, a las minas de Zacatecas y a lo que se descubriera más adelante. Por eso luego viene la oposición. Y le hacen la guerra, la guerra económica, y la guerra política, y la guerra religiosa, porque a raíz de eso lo agarran y lo llevan a la Inquisición. Que él no era judío, él era profundamente católico, toda la familia sí, él no. Y Omar Rivera, su esposa, no vino, porque ella era judía, practicante, y él no, no, se, no vino con él. O no sé qué problemas habría, porque también era contrato comercial con el suegro, ¿eh? para negocios, pero no se vino con él, ¿verdad?, este, Fíjense, los grandes eh, prohombres que, que tuvieron la visión del nuevo Reino de León, que fueron Luis Carvajal de la Cueva y, y Martín de Zavala, no tuvieron, descendientes, ¿eh? no tuvieron descendientes. Martín de Zavala no se casó ¿verdad? y no ejerció sin acta tampoco, pero, pero al menos no sabemos. verdad este, Entonces, va a ver lo interesante. Entonces, en ese inter, eh, Martín López de Ibarra, que eh, estaba gobernando en la Nueva Vizcaya, manda Alberto del Canto en 1577. Oscar Tamer Rodríguez y Carlos González Rodríguez, y aún Samuel Temkin, que ahora se está revisando todo esto en la fundación, dicen que no hubo fundación, que nos basamos nada más en el documento del Parral, pero sí hay algunas actuaciones de Alberto el Canto donde se le da merced tierra a, este, a Diego de Montemayor. Y entonces, este, pero Alberto el Canto es mandado a perseguir por, por la audiencia de Guadalajara por haber invadido territorio, porque es una fundación ilegal. Lo que hizo. ¿Qué, por, qué, ¿Por qué dudamos mucho de las fundaciones? Porque no hay el documento preciso. No está. Tendrán que, ellos eran muy formales. Tiene que haberlo. En algún lado. No los hemos encontrado. Pero lo que sí es cierto es que la audiencia de Guadalajara persigue del canto. Y no está ni un año aquí en Monterrey. Porque además andaba buscando tierras. Y andaban eh, buscando minas. Sobre todo andaban buscando indios para venderlos como esclavos. Era, ese era el principal negocio acá las minas no fueron muy pródigas en plata, había plata pero no de muy buena ley, ni oro pues no encontraron, entonces los que andaban, se quedaban por acá, pues a la agricultura y a la ganadería y a vender la grana cochinilla, que es otra de las cuestiones que no se dice, que era muy importante en la fundación, muy, muy importante la fundación de Monterrey. Alrededor de Monterrey había muchos nopales, muchas nopaleras, y ahí algunos de ustedes este, habrá visto, si, son, si no algún día les mostramos o, o los llevamos en, en sombretillo, por ejemplo, en la presa, los nopales. Ahí está la grana cochenilla. Eso es un animalito gris, blancoso, que lo agarras y lo trituras y sale el tinte. Y se usaba mucho para, para las ropas, para las telas, para los jorongos, para las colchas y también para los cosméticos. Desde las giras, las indias nuestras, las indias nuestras, ellas lo mezclaban con miel de abeja y lo hacían para los labios. Lo mezclaban con polvo y, y con eso se se coloreaban los cachetes, entonces eso se usaba y, y, y después de, de la plata, la gran cochinilla fue la gran actividad económica de estos lugares y aquí había mucho, no, muchos muchos este, nopales que este, los españoles decían higueras, pues higueras Nuevo León que, que, que porque tiene muchos higos y, no hombre tenía muchos nopales, los españoles decían higo chumbo a la uva, y entonces higueras es por los nopaleras que había. Hasta ahorita no creo que haya higueras ahí tampoco, la realidad, o cuántas habrá. Entonces, lo interesante es que en, en 1577 nosotros le achacamos a este individuo a hacer una fundación. Mario Treviño también se opone a eso, aquí está. Dice, no, no, lo que hizo Alberto el Canto fue hacer unos corrales ahí para agarrarlos a los indios, encerrarlos, los amarraban del cuello, se llamaba, traerlos en collera, y lógicamente era mercancía hay que llevarlos descansados y con agua, no sedientos y, y más o menos bien comiditos, porque los iban a vender como si fuera una, una no no como si fuera, era una subasta lo que hacían, entonces, este, ¿dónde? En el Santa Lucía, ahí, el, y la, el documento del Parral dice que es la Villa de Santa Lucía, en 1577, recuerden que ya había venido Carvajal, yo no le doy ni a Carvajal ni a, ni a Del Canto, este, eh, yo los, como no duró mucho. No, no duró ni un año lo del canto, pues es un asentamiento provisional. ¿Qué casas podían haber hecho? Si cuando ya viene Diego, voy a estar aquí con Diego, vino la inundación y se llevó todas las chozas que tenían, eran jacales y demás, no había casas fuertes. Entonces, porque ustedes imaginan no imaginan Monterrey de ahora con, con aquel tiempo, ¿no? Entonces, en este sentido, este, se va el canto, dicen los documentos, se, se huyó de la Inquisición hasta que no se murió Jerónimo de Orozco, que es el que lo perseguía. Y dice. Se ocultó este, con los indios, yo le agrego, y con las indias, porque era muy bueno para andar en esos trafiques. Hay que recordar el, el suceso de aquel de, de Diego de Montemayor, ¿verdad? con su tercera esposa, que Alberto el Canto se entiende, y hay documentos donde dice la india las indias que le ayudaban. Yo los vi de ahí, estar en la cama con dos mujeres y, y con su comadre, no, no, no. Pero bueno, eran eh, cosas de aquel tiempo que nos han llevado a considerar. Que Diego Montemayor fue el primer Sancho reconocido en la región. Perdón, Alberto el Canto. Alberto el Canto. El primer cornudo reconocido es Diego Montemayor. Debe haber habido otros, pero pues si no se dieron cuenta y si no eran importantes, pues bueno. Un par de cachetados se mataban entre ellos y se acabó. Eh, entonces, ah, pero también, eh, también fue el primer Urosoxida que hubo en, en, en la región porque mató a su esposa. Y, y dijo, está en los documentos, que se iba que no se iba a cortar las barbas hasta que no matara a Alberto el Canto. Yo creo que se las pisó, porque nunca lo mató. <laughs> y luego, cómo arreglarían las cosas, quién sabe. Que la hija de Diego se casa con Alberto el Canto. Ahí el que encuentre cómo estuvo aquello sería para un guión de telenovelas de esas de Netflix, de esas series de Netflix. Que además el tipo este del Canto da para eso, ¿eh? para una serie, para una telenovela. Entonces. Este, ese, eh, luego viene, después eh, ya viene eh, Carvajal y ordena a Gaspar Castaño de Sosa, a los documentos, por orden y comisión de Carvajal se funda la villa de San Luis de los Ojos de Santa Lucía. No sé dónde sacó Alonso de León, y lo han repetido todos los historiadores, la villa de San Luis Rey de Francia, que tiene que ver Francia en estos lugares. El documento dice Villa de San Luis de los Ojos de Santa Lucía. ¿San Luis por qué? Pues en honor a Luis de Carvajal, simplemente. Y los Ojos de Santa Lucía, porque aquí lo fundaron en esa parte, se establece, funciona por tres años. Funciona. Pero luego, con la bronca de Carvajal, con la Inquisición primero, y también lo acusaron, la acusación más fuerte de Carvajal no era por judaizante, la libró. La otra, que no alcanzaron la, no la a hacer el juicio, pues se murió en la cárcel. La casa de la corte lo acusaba de hacer esclavos a los indios, aunque Carlos González, este, el mismo Temkin, eh, dice que no era tanto, que era muy amigo de los indios, y lógicamente Carvajal lo que escribe dice que, que es este, amigo de los indios. Don Eugenio de Loyos terminante, dice, no, no, nada, era negrero, era negrero esclavista, ¿verdad? Eh, Y hay esa, esa situación de, de interpretación. Lógicamente, cuando tú vas a pedir. O mandas a mandar tu currículum, o tu información se la mandabas al virrey, pues no ibas a poner que matabas indios y que los agarrabas y los vendías de esclavos, pues no te daba nada. Entonces era puro lo bueno, no iban a poner lo malo, ¿no? Entonces por eso siempre todos los documentos de los archivos son oficiales, tienes que tener mucho cuidado leerlos, tienes que estar pensando en la contraparte. Para poder llegar más o menos a juicios certeros, si es que tienes los documentos. Total, llega, eh, ya, ya que viene Carvajal, viene a fundar estas partes. No llega aquí porque no era su pretensión el Valle de Extremadura, su pretensión. Allá nos tracieron los remedios y allá establece la vía de la cueva, la ciudad de León y, y este, exploran 600 minas. De ellos venía la minería. Luego, ya posteriormente, en 1582, manda a Gaspar Castaño de Sosa por orden y comisión. Carvajal no estuvo en la fundación. Punto. Bórrele. Fue Gaspar Castaño de Sosa. Claro, ¿quién era el gobernador? Era aquel. Definitivamente, se establecen, hay cabildo, reparten tierras. Dice que había este, muchos indios ya traídos en paz, que sembraban, eh, tenían ganado, había mucho pasto, porque el nuevo Reino León tenía mucho pasto, ¿eh? hasta que trajeron las borregas millones de borregas, fue un ecocidio tremendo y terminaron con el pasto y es ahí donde empiezan a crecer los mezquites y los huizaches porque los, el pasto no, lo, no dejaba crecer el mezquite y el huizaches Entonces es otra etapa interesante, pero a raíz de lo de Carvajal, el virrey ordena la despoblación de el nuevo reino de León, para fuera todos los payos, se llamaban a Saltillo, por las broncas que traían a Carvajal y que era por cuestiones económicas y políticas, porque además se llama el nuevo reino de León y toda esta extensión caray. La, la, la nueva Galicia, pues sí, y la nueva Vizcaya sí, pero no, no tenían reino. No, se, no, no decía reino y acá sí. O sea, ya de ahí nace una especie de autonomista. Y los políticos contrarios, y los este, hacendados contrarios, y los mineros contrarios a Carvajal explotaban eso. No, esto, esto va a ser un reino diferente de la nueva España. Y entre las acusaciones que le hacían a Carvajal. Este, pues, ya además Carvajal tenía su carácter y, y él andaba, fue hasta la Florida, y de, poco tiempo estuvo en el nuevo reino de León, ¿eh? los que gobernaron aquí fueron sus tenientes de gobernadores, que eran Diego de Montemayor, Antonio Espejo y el Luis Carvajal el Mozo, que no servía para esto. Él, él iba a heredar todo el, todo el nuevo reino de León, pero él andaba en la religión judía, él es, fue el, uno de los principales, si no es que el principal teólogo de los judíos en esta época. Entonces, este... Eh, se despuebla, Diego Montemayor mañoso, cita a los indios de la Hacienda de San Francisco en Apodaca, los cita para un mitote, eh, porque ya nos vamos un mitote. La idea era llevárselos los de esclavos. Un, un individuo de ellos ahí, de los vivos colonizadores, lo delata con los indios y los indios matan un montón de, de blancos ahí en, en Apodaca y se van. Luego viene la siguiente, ah, y todo esto en base, estamos viendo en base a, a, a Santa Lucía. Eh, luego viene 1596. Se nos dice que regresó Diego de Montemayor. A ver, otra, viene la bronca. Eh, Oscar también dice que el acta de fundación no dice nada, que no es, viene, no, no, no es un acta de, de fundación, es una repoblación. Ahora, yo llego a esta conclusión: hay que leer el acta de fundación, o carta que se llama, carta de fundación. Hay que leerlas, releerlas, hacer un grupo, sí, vamos. A leerla reglón por reglón, que no es muy grande, y hay que analizarla para que vean lo que dice y te quedas asombrado. Habla de las labores del topo. ah, perdón, este, eh, ya, me, ya me emocioné. Pues, pues, pues no que no que este, vienes a fundar y habla que hay labores del topo, entonces ya estaban aquí. Habla de acequias, ya estaban aquí. Y hay una carta, ah, no, un oficio, que le encontró el profesor Israel Cavazo y me dijo, compañero, voy a decir esto como hace como 22 años. Mire, me encontré esto. Lástima que no, no muy amplia, de Francisco Pérez de los Ríos, o Juan Pérez de los Ríos, perdón, donde le pide merced de tierra a Diego Montemayor y dice: eh, Acuérdense que venimos a fundar por órdenes de usted la ciudad de Monterrey. O sea, Diego no vino. Ya andaban aquí, ya estaban aquí. Hay que leer bien, porque era, ellos eran muy protocolarios. Cuando fundan la ciudad tenían que, que arrancar hierbas, tirar piedras a los cuatro puntos cardinales. Había todo un ritual. Era de siempre. Y en el acta de fundación no se, emociona, no se menciona eso. Pero sí se menciona en el acta de fundación el río Santa Lucía. ¿Mm? Y acuérdense que el acta de fundación dice que hay este, nogales, aguacatales, parrales, este, morales, moreras. Entonces. Eh, aquel lugar, en el monte, entre el monte y el arroyo. Y el acta de fundación dice que se establecieron ambas partes, ambas bandas, ambas riberas del, San, del Santa Lucía. Porque todos pensamos, no, no, todos estuvieron de este lado. No, no, allá arriba también había algunos, pues la, la tierra sobraba, la tierra sobraba. Entonces, esto es muy interesante, pero nos mete más dudas en, en el análisis de la, del acta de fundación. Y yo llego a la conclusión siguiente, que el verdadero consolidador el, el que va a poner la, la piedra angular para el nacimiento fuerte de Monterrey es Martín de Zavala. Llega en 1626, hace un censo, eh, eh, se conoce, Fulano. Ah, y a otra, y desmiente a aquellos que nos decían, como Don Pepe y el mismo el maestro Israel, aquí no hubo mestizaje común. En el censo que manda levantar el ayuntamiento para, para decirle a Martín de Zavala: aquí está esto, dice, Fulano de Tal casado con India fulano está casado con india, con negra, ahí viene, ahí está, mestizaje desde el principio, pero como aquí en Monterrey se la quieren dar de muy blanquitos todos, y que no, mestiza. digo los que viven en el Valle City, esa es otra cosa, este, eh, definitivamente es, es muy interesante, para mí el consolidador es Martín de Zavala, que es cuando ya Monterrey, de 96 al 26, 30 años, los que quedaron aquí y los que deambularon aquí, porque no se fueron completamente, en la miseria, sobreviviendo, y aparte la lucha contra los indios, esa es la otra, que finalmente van a exterminarlos en, en las los, los famosas congresos de encomiendas que aquí Mario Treviño es especialista. Todo esto en base a que, a este pequeño río, que ellos llaman ríos, que es un arroyito tan pequeño, pero sin embargo, que es el nervio vital, es la esencia de la fundación de una ciudad como Monterrey. Hay muchas cosas que decir, este. Eh, yo aquí le paro, si hay tiempo, que haya preguntas. Leo, no sé si hay tiempo, ya, eh, me gustaría que haya algo. Puede estar de acuerdo o de en desacuerdo con lo que uno dice aquí, eh? definitivamente. Eh, por ahora la, la, esta historia de debate que hace Oscar también, a mí me gusta mucho porque se da esa, esas preguntas. Y esa, Adelante, Leo. Bueno, eh, pues ah, nadie se quiere ir, ¿verdad? Pero pues hay que, hay que parar. Este le agradecemos mucho, profe, su charla que pues abordó muchas temáticas, todo, todo girando en torno a este espacio de vital líquido que fue fundamental ¿no? para los orígenes de la ciudad de Monterrey. Eh, invito, si alguien tiene alguna pregunta, eh, nos la pueda compartir y aquí el profe la contesta. Fausto. Claro. Gracias.